الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا إخوان والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله أن ينفعنا في هذه الكلمة damos alabanzas a Allah Señor de los mundos pedimos paz y bendiciones para el profeta Muhammad para toda su familia y compañeros Pedimos a Allah que nos beneficie en estas palabras y que nos ilumine en ellas. Nos abra nuestros corazones al libro de Allah, que esta conferencia va a tratar, con la ayuda de Allah, sobre la importancia que tiene el estudio del Corán para todos los musulmanes y no musulmanes. Que vivimos en una misma comunidad, que vivimos en este país. El Corán, dada su complejidad, exige un estudio profundo y exhaustivo por parte de los musulmanes que hemos de tomarlo como primera fuente del método a seguir y aplicar en nuestras vidas. Y también por parte de los no musulmanes, para que se haga realidad el enriquecimiento, respeto y convivencia entre las diferentes culturas en este país. Como ya lo hubo en su tiempo, en la época del predominio y florecimiento del Islam en esta misma tierra, lo que era Al-Ándalus, España, hoy en día, fueron 8 siglos de presencia de musulmanes, donde destacaron los más eminentes eruditos en todas las ciencias, islámicas y no islámicas, astronomía, astrología, agricultura, de tipo práctico. Entonces, si nos atenemos al Corán, el tafsir de Al-Qurtubi, es un libro consultado en todo el mundo islámico, naturalmente en lengua árabe. Pero dado que nació en Córdoba, de ahí Al-Qurtubi, el cordobés, en el siglo XIII, era importante tenerlo en cuenta para aquellos que no leen en árabe, tenerlo disponible y no sea una excusa para no profundizar en el Corán a través del tafsir. Esto por un lado. Quiero explicar por otro también la importancia que tiene tener un tafsir del Corán en lengua española, tenerlo a mano siempre. ¿Por qué ocurre esto que hemos de tenerlo a mano? Pues porque el Corán literal, como todos sabéis, se recita, se lee, se memoriza, tiene un nivel, y eso es un beneficio. Recitarlo tiene su recompensa. Pero también es cierto que no llegamos a los significados del todo solo leyéndolo de esta forma, de forma literal. Necesitamos la interpretación de los versículos, de las aleyas, pero de un alim acreditado, porque si no caeríamos en el error de interpretar nosotros el Corán. Sí, hay aleyas que son claras. Lo que es lícito está en el Corán, lo que es ilícito, claro, pero hay cuestiones planteadas que no están claras, necesitan una explicación. Están las causas de la revelación, por otro lado. La explicación del Corán de una parte con otra parte. La explicación del Corán con el hadith. Al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Es decir, con la sunna se explica el Corán. Voy a tratar de enumerar
otras cuestiones que nos van a dar los motivos por los que es necesario tener todos siempre a mano un tafsir. Digo al-Qurtubi porque pertenece a nuestro legado, al legado andalusí. ¿Y qué mejor que nosotros para trabajar, investigar en él y llevar a cabo una traducción, una versión española, que es muy diferente leer una obra como al-Qurtubi en árabe y luego tratar de traducir lo que es importante para el lector español? Es todo un trabajo de estudio. Detrás de mí hay un grupo de hermanos que trabajamos en este proyecto, en este trabajo. Como nos ha dicho el hermano Larbi, todavía falta un par de tomos para culminar la obra, pero prácticamente está acabada. De 10 tomos del al-Qurtubi, tenemos 8 publicados. Y el Corán se puede estudiar, se pueden sacar datos de aquellas suras, de aquellos suras que recitamos en el Salah, que son importantes y nos ayudan a tener un conocimiento más completo de nuestro din. Porque si queremos ponerlo en práctica, para ponerlo en práctica el din del Islam, necesitamos tener la fuente lo más completa posible, pero integrarla en nosotros. Se ha dado la circunstancia de que efectivamente hay hermanos que, por las circunstancias que sean, no pueden llegar a las fuentes, porque no todos tienen las mismas posibilidades para estudiar árabe, y aún sabiendo árabe tampoco leen al-Qurtubi. Esa es la realidad. Pero si está en lengua española, puede ser que al ser una obra más concentrada en lo quitando, pues que al-Qurtubi hace riwayat, relatos muy parecidos unos con otros. Trata mucho el tema de la poesía, la lingüística árabe, es decir, te pierdes, es un mundo. Yo he aprendido a conocer a este, mashallah, a este erudito con la obra. Uno llega realmente a meterse en la piel del autor. Y es, pero hay una parte muy importante que es muy aprovechable, que nos estamos perdiendo de nuestro gran regalo, como es el Corán. Entonces, permitidme que siga con estos puntos que vamos a decir. El Corán constituye el último mensaje revelado en la península arábiga al último profeta, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, anunciado ya por su antecesor, el profeta Isa, alayhi salam, y como una misericordia para toda la humanidad y no solo al pueblo árabe. Para llevarlo a la práctica es necesario el conocimiento de sus leyes, así como el conocimiento de las enseñanzas del primer hombre que nos dio el ejemplo de cómo hacerlo, es decir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esas enseñanzas están recogidas en su sunna o tradición profética. Vamos a partir de la base de que el Corán constituye la referencia y el método a seguir en la vida de más de 1.500 millones de musulmanes en todo el mundo, y entre los cuales algunos de ellos nos encontramos aquí, gran parte de ellos, por el favor y la gracia de Allah. Quería resaltar dos cosas para que queden claras, si es que ya no lo están para los musulmanes, porque una de ellas es que el Corán constituye el último mensaje revelado tras el Evangelio y la Torá, el Injil y la Torá. Y la segunda es que fue enviado a toda la humanidad y no solo a los árabes,
Si bien es cierto que comenzó en la península de Arabia y después se ha ido extendiendo a todos los rincones del planeta, incluido este rincón. Luego, para precisar conceptos, hemos de decir que el término Islam es mucho más amplio que el de árabe, obviamente, y podemos decir que no todos los musulmanes son árabes, ni todos los árabes son musulmanes, como es el caso de árabes libaneses, que son cristianos. Esto lo digo aquí, si la mayoría son musulmanes, sabemos esto, pero hay una opinión difundida y de uso entre los no musulmanes, incluso dentro del mundo de la cultura, que asocian solo el Islam a los árabes. Y en España precisamente ocurre esto también en muchos ambientes. Y todos sabemos que hay musulmanes que hablan todas las lenguas. Sí, quizás los musulmanes que hablen mayormente sean la lengua árabe, que es la lengua del Corán. Pero hay otros musulmanes en América, en Indonesia, Pakistán, India, todos los países de África, Sudamérica, en lengua española. La población musulmana es enorme. En nuestra mezquita, en nuestro centro cultural islámico de Granada, la mezquita Taqwa, se caracteriza por estar precisamente en el centro de la ciudad, en contacto con los monumentos del Palacio de la Alhambra, Qasr al-Hamra. Pasan por nuestra mezquita musulmanes de todos los rincones del mundo, pues que ya la conocen. Dicho esto, el Corán fue revelado por Allah a Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través del ángel Jibril la noche del destino en el mes de Ramadán. De ahí que en ese mes estudie y recite especialmente. El Corán tiene múltiples nombres. Es el libro, como empezó recitando en el Surat al-Baqarah, al comienzo de nuestro hermano, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim es el libro del que no hay duda, es una guía para los temerosos. Entonces es el kitab, el libro en letras mayúsculas, es el Furqan, el discernimiento, el que diferencia entre lo verdadero y lo falso. Lo que es verdad está claro, lo que es falso está claro también. Es el recuerdo, el dhikr, es el tenzil, es la revelación. Cuando se coge el mushaf para su recitación en árabe, se ha de estar purificado. Esto quiere decir que tiene sus connotaciones especiales. Vamos a recitar la palabra de Allah, el libro de Allah, la revelación de Allah, y es la obra, es el punto, es el milagro, es lo culminante de la profecía. El Corán todavía hoy se memoriza en las madrasas de todo el mundo. Y el Corán constituye una prueba a favor y en contra del que lo practica. Es decir, que dará su testimonio. El Corán es la base del din del Islam. Y este es práctica e interviene en todas las facetas de la vida del individuo. Faceta espiritual, la material, la social, la política, la económica. En todos los ambientes que nos encontremos, los musulmanes tenemos una manera de actuar, ya que hemos estudiado y sabemos de una forma concreta cómo hacerlo.
con unas normas ya establecidas. El Corán estuvo en la memoria y en los corazones de los musulmanes durante muchos años y fue en la época del cuarto califa, Uthman ibn Affan, cuando se recopiló formando un solo libro. El Corán es el máximo exponente de un modelo social, es un todo y no podemos extrapolar de forma aislada ninguno de sus principios o conceptos porque de esa forma no los entenderíamos. Esta idea, esta reflexión que acabamos de decir, es, decimos esto porque hay gente que opina sobre cuestiones relacionadas con la mujer en el Islam, los niños o aspectos de leyes que vienen en el Corán. Y los no musulmanes pues opinan de ellas de forma alegremente, de forma despectiva incluso, haciendo alarde del no musulmán de su libertad y pretendiendo que los musulmanes no la tenemos, que hacemos discriminaciones, ya sabéis a qué me refiero, cuestiones que es estereotipos, clichés que ya tienen. Y es porque utilizan parámetros occidentales. Parece ser que la panacea de todo es cada uno fuera del Islam hacer lo que quiera, hacer lo que le pida el cuerpo. Entonces, ¿por qué son parámetros diferentes? Porque nosotros consideramos nuestro cuerpo como una amana. No somos dueños de él, como sabemos que tenemos otras amanas, otras responsabilidades. Si hemos dado cuenta hasta de lo que vemos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que hablamos con nuestra boca. Tenemos que ser muy cuidadosos y observar lo que hacemos con cada uno de nuestros miembros. Pues esto fuera del Islam no es así, luego esos parámetros son diferentes. ¿Cómo van a opinar de una forma cierta sobre cuestiones que solo las sacan del Islam y las sitúa en un contexto moderno donde no hay un método coherente o un manual como lo es para nosotros el Corán, el libro de Allah y la Sunna del Rasul sallallahu alaihi wasallam? Por lo tanto, el Corán es la guía inalterable de los musulmanes. Como decía la ayah del Surat al-Baqara, Udan lil muttaqin, una guía para que Allah con ella ilumina el camino. Y esto, la verdad, que es uno de los secretos de nuestro libro de Allah. Nosotros debemos de estar muy contentos, satisfechos y pedirle a Allah cada día que nos mantenga en esta guía. Porque fuera de la guía, fuera de la guía del Islam, es un caos. Las vidas humanas son un caos total. Y empezamos desde la vida familiar. Si en la vida familiar, que es el núcleo de una sociedad, la sociedad la componen familias. Y las familias, si están bien estructuradas, la sociedad se beneficiará. Pero si desde la propia familia no hay una estructura firme, que cada uno sabe cuál es su papel dentro de la familia, padre, la madre, los hijos, los abuelos, etcétera, etcétera, todos los que haya dentro de la casa. Cada uno cumple su papel, que en el Islam es claro cuál es el papel de cada uno. Y todo ello llevado con mucha rahma, con la rahma que nos debe de caracterizar a todos los musulmanes y utilizarla como nuestra bandera, en eso está el éxito, para que Allah nos proteja y nos inspire y nos guíe y nos mantenga en la guía.
En relación a la traducción del tafsir, su importancia la podemos dar porque se debe huir de las interpretaciones personales del Corán si no se sabe o en caso de duda y de no acudir a un tafsir tenemos que acudir a un imam que conoce, a un alim, a un sheikh que conoce la exégesis o los tafsir del Corán más conocido. Por otra parte, hemos de decir que la labor de traducción siempre es una aproximación y lo ideal es acudir siempre a las fuentes originales. Y yo, aunque colabore en esta función de traducir los libros básicos del Corán y del Hadith, porque considero que al menos puede facilitar la tarea de los que no saben la lengua árabe, pero sí tener el propósito de aprender un poquito más cada día. Porque el Corán distingue lo lícito de lo que es ilícito y nosotros no somos quienes para decir que es ilícito algo tipificado en el Corán como lícito, ni que es lícito algo tipificado en el Corán como ilícito. Otra cosa bien diferente es que cada uno asuma su error y que por su circunstancia o su propia debilidad, que es normal por otra parte, no pueda cumplir con el Corán en algunos casos. Es cierto, se han dado casos en España de que a veces se vierten opiniones o fatuas, alguien dice, pues que el hijab, el uso del hijab, por ejemplo, por parte de las musulmanas, que no está en el Corán, que no está tipificado como algo obligatorio. Entonces, que, porque quizás esta persona que lo está diciendo supone una carga demasiado dura para esta persona el llevarlo a cabo, pero yo creo que está cometiendo dos errores en uno solo. Que Allah nos cubra nuestras faltas o nos perdone si no somos capaces de llevar a cabo alguna de estas funciones, pero tampoco podemos caer en el error siguiente de decir que esto no es del Corán, porque entonces todas las hermanas, miles y millones que pueda haber en el mundo, ¿esto qué es? ¿Un capricho? ¿Un uso? Entonces es una deducción lógica que en ese caso se puede ver esta falta. Pasando directamente a la figura de nuestro erudito en cuestión, el autor del tafsir de Al-Qurtubi, voy a decir una reseña de cómo fue su personalidad. El nombre del imam es Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Abu Bakr bin Farah al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi, el exégeta del Corán, el mufassir. El Corán nació en Córdoba, del Andalus, donde aprendió la lengua árabe y la poesía, además del Corán al-Karim. Allí recibió su amplia formación en jurisprudencia islámica, en fiqh, en gramática árabe y las diversas recitaciones. Estudió elocuencia, el balaga, las ciencias del Corán y otras. Después se trasladó a Egipto, donde residió y finalmente murió, rahimahullah. Fue de los virtuosos siervos de Allah, de los sabios ulama, austero en el mundo e interesado por los asuntos del ájira. Su vida transcurrió entre la adoración y la escritura de libros. Dijo de él el Sheikh al-Dhahabi, una opinión, fue un imán sobresaliente y de profundo conocimiento. Sus beneficiosas obras dan una clara idea de una mente prolija y meritoria
la vida cultural y científica era profundamente activa en el Magreb y Al-Ándalus en la época de los almohades, de los almohidún, la época en que vivió el imán al-Nawawi, Al-Qurtubi. Durante el periodo de su vida que transcurrió en Al-Ándalus antes de trasladarse a Egipto. Y algunas de las causas que contribuyeron al florecimiento del movimiento científico en esa época fueron que Muhammad ibn Tumarat, el fundador del Estado almohade, fue una de las personalidades entre los ulemas de su época, ya que contribuyó a la divulgación de la ciencia y el conocimiento, estimulando a los demás a conseguirlo. La gran cantidad de libros y composiciones que existían en Al-Ándalus, siendo Córdoba la mayor capital de Al-Ándalus en cuanto a libros se refiere, y su gente la más aferrada en su esmero por conservarlos, llegó a tener más de 1 millón de habitantes. Hoy Córdoba tendrá 300.000, 350.000, cuasi. Y destacaba la cantidad de bibliotecas y la preocupación por el estudio. Uno que nace en Córdoba añora esos tiempos. Y no me avergüenza decir cuando los medios de comunicación me llaman en circunstancias para dar a conocer alguna celebración de los musulmanes, de Eid al-Adha o en cualquier otro momento, decirles que ojalá vuelva a ser España como fue en la época de Al-Ándalus y recuperemos una verdadera y auténtica cultura en todas las artes, en todas las ciencias y no al estado al que hemos llegado hoy. Digo yo que tiene que tener algún mérito esta civilización cuya base, cuyo modelo estaba en el Corán, que el que tenemos hoy en nuestras manos, y el que tratamos de que Allah nos dé el éxito poniéndolo en práctica de la mejor forma que podamos. O sea, que no es nada ilógico, sino que es muy lógico y muy coherente. Dice Imam al-Qurtubi, he titulado el libro El Jami' li Ahkam al-Qur'an o el Mubayyin lima tadammanuhu min as-sunna wa ay al-Furqan. Sería el compendio de las leyes del Corán y la clarificación de lo que contiene basado en la sunna y los signos del discernimiento, o sea, en las ayas del Corán. O sea, que pretende ser una obra muy completa. Hay leyes del Corán, están muy claras, hay causas de la revelación que nos dan la referencia de por qué se reveló cada haya y en el momento que se reveló. Para ese momento y luego también el significado general, la repercusión en general, que es extensible luego. Cuando el libro de Allah se convierte en la salvaguardia de todas las ciencias de la legislación islámica, la sharia, el cual se distingue con la sunna y lo obligatorio, y con el cual bajó al Amin del cielo, Jibril, al-Amin de la tierra, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sigue diciendo Imam al-Qurtubi, vi entonces la forma de trabajar en él durante mi vida y dedicar a él mi energía, escribiendo comentarios concisos que contienen aspectos relativos a la exégesis y la lingüística, a las terminaciones de las palabras y las recitaciones, la refutación de la gente aberrante y de los extravíos, aportando hadices, tradiciones, abundantes como testimonio de lo que mencionamos en cuanto a leyes y revelaciones de ayat, de versículos, juntando sus significaciones y aclarando lo que represente un problema entre ellos,
aportando datos de dichos de los antiguos eruditos y de los que les siguieron. Esta práctica sirve como recuerdo para mí mismo, como provisión para el día del juicio y como acción virtuosa para después de mi muerte. Dijo Allah el Altísimo: «Yunabba'ul insanu yawmidin bima qaddama wa akhara». Y el hombre será informado de lo que adelantó y de lo que atrasó. Y dijo el Altísimo: «Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat». Cada alma sabrá lo que adelantó y lo que atrasó. Mira. Y dijo el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam: «Cuando muere el hombre, se interrumpen sus actos excepto en tres casos: el de una limosna permanente, sadaqatun jariya; el de un conocimiento provechoso, ilmun yuntafa bi; y el de un hijo virtuoso que pide por él». Este es el caso del imam al-Qurtubi, rahimahullah. Dejó un trabajo, un esfuerzo hecho, que todavía hoy nos beneficiamos de él, y que es una base para fortalecer nuestro conocimiento de la guía. Si no fuera porque Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en los corazones de sus siervos la fuerza necesaria para cargar con él, no habría hecho el Corán. Para que meditasen en él, se dejaran exhortar por él y para que recuerden lo que en él hay de obediencia y de adoración y del cumplimiento de sus derechos y obligaciones. Dice Allah el Altísimo: «Lau enzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah». Si hubiéramos hecho descender este Corán sobre una montaña, la habrías visto humillada y partida en dos por el temor de Allah. ¿Qué es la fuerza de los corazones comparada a la fuerza de las montañas? Sin embargo, Allah el Altísimo ha provisto a sus siervos de la fuerza necesaria para llevar el Corán en la medida que ha querido proveerles por su favor y misericordia. Allah puso en el libro sentencias para quien recapacitase en ellas, puso sus mandatos como guía para quien los comprendiese y explicó en él los preceptos legales, diferenció en él lo lícito de lo ilícito, repitió a los intelectos las exhortaciones e historias, puso en él las parábolas, contó en él las noticias ocultas o venideras. Dijo Allah el Altísimo: «Ma farratna fil kitabi min shay». No hemos descuidado nada en el libro. Está completo, está todo, todo lo que necesitamos. Verdaderamente no hay nadie con más derecho al conocimiento del libro de Allah que aquel que elude sus prohibiciones, se abstiene de sus prohibiciones acatándolas y que recuerda lo que se explica de él, que es piadoso con Allah y le teme. Pero este temor, este taqwa, este concepto, es, por eso en la traducción a mí me gusta respetar términos que no dan el contenido de la palabra original en árabe, y esta es una de ellas, como lo es sadaka, por ejemplo. También sadaka no es solo unas monedas que uno le da a un pobre, no. Sadaka puede ser una sonrisa o tenderle la mano a una persona mayor, apartar un obstáculo del camino. Cualquier cosa de bien es sadaka, lo sabemos. Y taqwa, si no me equivoco, hace referencia al wiqaya, a la protección que hemos de poner entre lo que Allah ha prohibido y nosotros. Un muro. Es decir, esto
allí no puedo llegar porque esto Alá lo ha prohibido. Entonces, tener esa taqwa es temer a Alá si su castigo, si yo incurro en esa desobediencia, podríamos decir. Aquel también que revisa su conciencia y siente vergüenza ante Alá, verdaderamente él ha cargado con la responsabilidad de los enviados y se ha convertido en testigo para el día del juicio sobre aquello en que discrepa la gente de las religiones. Cuando hablamos de vergüenza, el haya, por ejemplo, que hacen referencia a cuestiones que en un principio aquí en España esto, el pudor, la vergüenza, existía posiblemente por la huella que dejaron los musulmanes, la presencia de los musulmanes. Yo recuerdo, por ejemplo, también una de estas cuestiones, a mi abuela verla con su hijab puesta, porque era normal que entrara y salieran gente que no era de la familia en la casa. Las puertas siempre estaban abiertas. Recuerdo que es una localidad pequeñita cerca de Córdoba en la que yo vivía, teníamos una casa grande, daba dos calles y estaba entrando y saliendo gente todo el día. Entonces mi abuela, más allá, tenía su hijab puesto. Esto es una de las cosas. Hay muchos más signos de que no es tan lejana esa presencia de los musulmanes, esa vida en esta tierra. Entonces, pues el cubrirse y ya, pues no digamos ahora esta permisividad de la vestimenta normalmente de la gente. Y se extraña que nosotros seamos pudorosos y sintamos vergüenza de dejar al descubierto pues, parte de nuestro cuerpo. Pero eso es algo que Allah premia, que es encomiable, que Rasul sallallahu alaihi wasallam era un hombre también vergonzoso. Y esas son buenas cualidades. Dijo Allah, el Altísimo, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. De este modo hemos hecho de vosotros una comunidad justa, es decir, en el término medio, para que fueseis testigos de los hombres. ¿Acaso el argumento no obra en contra del que tiene el conocimiento del Corán, pero lo ignora? Esto puede ser peor. Si nosotros hacemos una cosa por ignorancia, incurrimos en un error, puede que tengamos alguna dispensa, pero no es que tampoco la ignorancia nos libre, porque debemos de preocuparnos por el estudio. El estudio, el conocimiento, la búsqueda del conocimiento es obligatorio para todo hombre y mujer. Entonces no nos eximiría, no nos serviría de excusa. Pero peor sería aquel que lo conoce y entonces ignora su práctica. Y que Allah nos libre de caer en ello. Pues aquel que recibiera la ciencia del Corán sin beneficiarse de ella, que no se apartara de las prohibiciones que prescribe, que incurriera en feos asuntos y escandalosos delitos, el Corán sería entonces para él una prueba fehaciente en su contra. Sería entonces para él una prueba fehaciente en su contra y un oponente suyo. Como dijo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, el Corán será un argumento a tu favor o en contra tuya. Lo obligado, por tanto, para aquel a quien Allah ha designado especialmente para preservar su libro es que lo recite correctamente, que pondere detenidamente las realidades de sus expresiones, que entienda sus prodigios y que vea con claridad sus extrañezas. Dice Allah, el Altísimo, en el Corán,
كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبروا آياته. Es un libro bendito que te hemos hecho descender para que mediten sus signos. Y dice Allah, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ¿Acaso no meditan el Corán o es que tienen cerrojos en los corazones? Están cerrados herméticamente. O sea, el Corán nos habla directamente al corazón. Lo aceptamos con el corazón. La mente está en un segundo plano para nosotros. Esta es otra de las cuestiones, otro de los secretos por los que los no musulmanes no pueden analizar, no pueden tener un conocimiento exhaustivo como para opinar de temas, de leyes dentro del Islam, porque ellos lo tienen que entender todo. Yo he hablado con chicos y chicas no musulmanes explicándoles estas cuestiones. No admiten que, por ejemplo, nosotros aceptamos ayunar en el mes de Ramadán por la primera razón y más importante porque Allah lo dice en el Corán y no cuestionamos el asunto, el tema. Es una creencia, aunque ellos digan dogma de fe, en sentido peyorativo. Pero ese es el tema. Esa es la diferencia, el que cree y el que no cree. Si Allah nos ha abierto los corazones a creer en sus mandatos y acatarlos, yo lo entiendo como un privilegio. Y al que le cierra su corazón y esto no lo entiende, no podemos hacer nada por ello. Entonces pedimos a Allah que nos haga de los que lo observan y lo cuidan celosamente, meditan sobre él ponderadamente, lo aplican en su justa medida, lo cumplen con sus condiciones y no buscan la guía en otro que no sea él. Allah nos ha guiado a sus señales manifiestas, sus leyes rotundas y relucientes y ha reunido en él para nosotros lo mejor de este mundo y del otro, pues él, Allah es la fuente de toda conciencia de din y la fuente de todo perdón. Allah, el Altísimo, ha dado el Corán a su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, como aclaración en partes de lo que hay en un todo, explicación de lo que hay complicado y precisión de lo que en él haya de incierto, a fin de que sea para él, con la propagación del mensaje, la manifestación específica en él. Dijo Allah el Altísimo, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. E hicimos que descendiera sobre ti el recuerdo, el Corán, para que aclararas a los hombres lo que se les había hecho descender. Alhamdulillah. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Que quede como últimas palabras de esta intervención mía, estas palabras del Corán. Y pedirle a Allah que nos ilumine en el entendimiento del máximo de niveles posible para llegar al mensaje del Corán. El Corán tiene muchos niveles, subhanallah. Yo, de más de 30 años que llevo ya en el Islam, desde que cogí el Mushaf por primera vez, lo cogí al revés. Naturalmente no entendía nada, pero es que le di la vuelta porque un hermano me dice, no, es así, sin entenderlo, pues esto me produjo una preocupación enorme. Dice, yo tengo que tratar de llegar a este mensaje de alguna forma y empezar por la llave, como es la lengua árabe. Y luego Allah hace el resto, te ilumina, te lo pone fácil para que lo practiques en un mundo en que lo necesitamos.
para equilibrarnos, para vivir una vida equilibrada, lo material y lo espiritual. Alhamdulillahi ala ni'mati al-Islam. No hay otro din como el Islam. Wallahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.